Hola amigos, qué alegría una semana más con todos ustedes, ¿verdad? Bueno, eso de que estén ustedes ahí, cuando me ven por la calle me animan, no saben cómo lo agradezco, porque les voy a decir, hacemos el programa con toda la ilusión. Nuestro invitado viene con toda la ilusión, además, y sabemos que todos nuestros invitados hasta ahora han sido al agrado de ustedes y además, yo diría que amigos, grandes amigos, porque de eso se trata, de la buena gente de Marbella, que no se olvide nunca eso, porque en Marbella sigue algo importante, es la amistad. Y no se debe perder nunca. Es decir, los valores no deben cambiar. Y además yo decía justamente el otro día con una señora que me paró y me decía, Inmaculada, ¿qué razón tienes cuando dices que turismo lo hacemos todos? Y desde el supermercado, la pequeña tienda, el pequeño comercio, el hotel, todo el mundo debe hacer turismo porque todos vivimos de ese servicio al turista, al visitante, y así Marbella grande día a día, pero realmente con un buen servicio, con una amistad, con una fraternidad. Y además le voy a decir una cosa. Arte Marbella esta semana, cuando le dije que venía un sevillano de pro, marbellero también de corazón, y además que había tenido una gran afición torera, aparte de ser un gran hombre, un gran amigo, bueno, pues me dijo, hombre, pues te voy a mandar un detallito. Y nos ha mandado un detallito que yo no sé si la cámara lo va a coger, pero que es un detallazo, porque es una escultura en plata de un bandolero que es una maravilla. Y es que eso digo, los que vienen a Marbella invierten de esta manera como lo hace Arte Marbella y muchísimas otras personas, donde vienen del norte, del sur, del este y del oeste a visitar la mayor feria del arte y la tenemos en Marbella, eso es un orgullo. Y además, cómo no, para ese recorrido que hacemos por la pintura, que cada semana no la aportan, tenemos un Eustaquio Segreyes y un Cruz Mesa, casi nada. Es decir, dentro del plató, se lo digo de verdad, ¿eh? Es que se puede hasta empeñar. ¡Qué mérito, madre! ¡Qué millonada tenemos hoy aquí! Pero ya basta. Ya me he hecho mi parrafada con ustedes, ya estamos todos tan contentos. Y ya saben, ya lo han leído. Hoy, con todos ustedes, aquí, con nosotros, está Manolo Cardeña. Manolo, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Dispuesto a desgranar toda tu vida? Dispuesto. Mi vida ha sido siempre como un libro abierto. He tenido la suerte de estar siempre en un escaparate y todo el mundo lo conoce. Todo el mundo. Pero para muchas personas que han venido después de aquellos años que vamos a ir contando, es bonito, Manolo, porque resulta que cuántas cosas tenéis que contar las personas que por aquí pasáis. Cosas entrañables todas, algunas muy sublimes y otras de una gracia, porque Manolo, yo el otro día haciéndote la entrevista, se hizo un corro y es que de verdad tuvo sí, gracia. Sí, bueno, dentro de la vida de un humilde hotelero, pues ha habido muchísima vivencia y nos ha tocado vivir, pues hemos tenido la suerte, la desgracia de estar presente en muchas anécdotas, que fue la que estuve comentando el otro día. Pero antes de empezar con las anécdotas, tú naces en Sevilla. Cuéntame sí. Un poquito tu infancia. Bueno, mi infancia transcurre en Sevilla. Nazco en Sevilla el día de la patrona de Sevilla, un 15 de agosto. Y entre estudios y trabajo, porque trabajaba y estudiaba y trabajaba, transcurrió mi infancia. Y bueno, entre estudio, trabajo y mi afición favorita, que también todo el mundo lo sabe, que es la afición taurina. Ahí transcurrió mi infancia. Trataba de labrarme quizás un porvenir en un arte muy difícil, que no llegué a nada, pero que no fue por falta, digamos, de arte. Según lo he entendido, decía que tenía bastante arte, lo único que me faltaba era el corazón para aguantar al señor ese de negro y con dos cuernos que sale a la plaza de vez en cuando. El monería. el de verdad, porque de salón todo el mundo torea muy bonito, pero cuando llega de verdad el vestido de negro. Sí. Sobre todo lo que menos gusta son las dos perchas, ¿verdad? Eso es lo que impone. Y el aire que echa cuando pasa por el lado. Como tuyo. El mariquita con las balas. No le tenéis miedo a las balas, sino a la velocidad que trae. La velocidad que trae. Exactamente. Manolo, y bueno, tú pasas tu infancia en Sevilla. ¿Y la mili dónde la haces? En Sevilla. En Sevilla también. En Sevilla. ¿En Tablada? En Tablada. Yo hago la mili en aviación como voluntario. ¿Y de gastadores? Sí. Me eligen de gastador y tengo la cosa de hacer 50 y tantos desfiles. Hago una casualidad por la altura, vamos. Por la altura. Por la altura, me ponen un pico en la espalda y venga a desfilar.
y hago 52 desfiles. También es muy entrañable aquellos recuerdos de la mili. ¿Tienes alguna anécdota especial? Bueno, anécdota, una particularmente que fue un 1 de enero, que recuerdo que llegaba a Sevilla el cardenal Sperman, arzobispo de Nueva York. Entonces, como integrante de la escuadra de gastadores y de la escuadrilla de tropas del cuartel general, que era la escuadrilla de honores, pues fuimos a rendirle honores a este señor. El avión se retrasó, nos dieron un permiso especial para que esperáramos instrucciones y nos fuimos a una cantina, como era el día de mi santo, pues allí estuvimos en la cantina festejando aquello. El avión se adelantó un poquito y cuando llegamos encontramos a la compañía y al cardenal Sperma esperándonos a nosotros. Un detalle. ¡Oh, qué detalle tuvo ese hombre! De verdad, ¿eh? Con tan fausto motivo, pues nos arrestaron. Normal, como debe ser, claro. Y el día 1 de enero empezamos aquel año pues en el arresto de... Celebrando tu santo, en privado, ya en privado. Ya en privado. En petit comité. Los siete integrantes de la escuadra de gastadores nos metieron en la prevención. Claro. Y el cardenal los tocó a vosotros. Manolo, de la mili, tú ya sientes un deseo de venirte. ¿Tú ya estabas en el sector hostelería en la mili? No. Yo trabajaba en una empresa constructora en Sevilla que se llamaba Hidrocivil. Entonces, yo me planteé la intención de hacer, digamos, una carrera dentro de esta de una gran empresa que tenía delegaciones en toda España. Y entonces calibré la posibilidad del ascenso. Nosotros teníamos una serie de exámenes todos los años para alcanzar categorías superiores. Y como consecuencia de eso, me propuse la idea de presentarme a todos los exámenes e inclusive a todas las vacantes que existieran en delegaciones, con el objeto de ir saltando y ascender lo más rápidamente posible. Y efectivamente, la primera oportunidad que se me presentó fue venir como interventor al Hotel Las Chapas, que era propietaria de Hidrocivil. Esto, por una serie de circunstancias, se quedó, era de Salvador Guerrero, el Hotel La Chapa y el hotel, hoy Hotel Don Carlos, que se iba a llamar Marbella Pala. Entonces salió un concurso entre los empleados de Hidrocivil de toda España. Yo me presenté a ese concurso, tuve la suerte de ganarlo y me destinaron aquí al Hotel La Chapa como interventor del hotel.